Ya regresamos a Uno por Uno. ¿Qué tal, amigos? Regresamos aquí a Uno por Uno, capítulo 77, con el licenciado Héctor Gómez de la Cortina. Gracias, quien agradezco, Eric, nuevamente que esté participando en este foro. No, al contrario. Y vámonos con el tema del relevo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Un tema importante por todos estos casos que estamos revisando. Exactamente. La atrocidad en el caso de los normalistas en Ayotzinapa, que México es declarado un lugar donde no se respetan los derechos humanos. Así es. Donde esta figura del ombudsman siempre ha sido una figura política, más que un servidor público, un representante que sí vele por los intereses de los ciudadanos, por las víctimas que todos los días están viviendo las atrocidades de la impunidad de las instituciones que deben velar por la justicia. Así es, Eric. Como bien lo mencionas, sale Raúl Plasencia. Exacto. Entre muchísimos cuestionamientos. Había llegado cuando asumió la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en sustitución de José Luis Soberanes. Había llegado con muy buenos puntos a su favor, incluso con elogios de Isabel Miranda de Guala, sabes que es una activista muy reconocida a nivel nacional. Sin embargo, al paso de los años se fue desgastando su figura, y no precisamente por la importancia del cargo, ¿no? Que sabemos que hay un desgaste pues inevitable en el ejercicio de todo cargo público, y bueno, en este caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Desafortunadamente, me parece que Raúl Plasencia, y según también lo que han mencionado los expertos, es que él tomó, digamos, por decirlo de algún modo, actitudes muy frívolas o muy acomodaticias respecto a lo que sucedía, los asuntos que llegaban a caer en manos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por ejemplo, se tardó más de 3 meses en emitir una recomendación luego de la masacre de los 72 inmigrantes en San Fernando, Tamaulipas. Sí. En Tlatlaya no hizo ruido hasta mes y medio después, pero una vez que ya había una presión de Human Rights Watch y de medios internacionales que mencionaban que la versión que había dado la Secretaría de la Defensa Nacional, los militares, no coincidía con la escena del enfrentamiento que habían tenido con los presuntos militares, y se fue gastando y fue acumulando demasiados contras, que a pesar de ser una figura cercana al presidente de la República, bueno, sabemos porque la experiencia nos lo ha enseñado, sí, que Enrique Peña Nieto ha sido pues un político muy pragmático, ¿no? Entonces, Raúl Plasencia se había convertido en un lastre ya para esta administración, y ya no iban a estar conformes con darle el apoyo. Incluso ya ni siquiera pasó a la terna final, en donde el Senado de la República terminó por elegir a Luis Raúl González Pérez, precisamente, que venía figurando como el abogado general de la UNAM. Exacto. Y que había sido fiscal del caso Colosio. Sí, así es. Y bueno, que fue la gota que derramó el vaso en el caso de este ombudsman que ya quedó en el pasado, Tlatlaya y Ayotzinapa. Así es. La ya fue la condición para... Sí, exactamente. Yo no sé si llamarlo ineficacia o tal vez ganas de no querer hacer las cosas, ¿no? Por sí. Llevar bien tu relación pues con el poder. Sí, y dijo varias cosas importantes en su toma de protesta, señalando este tipo de cosas que ya hemos mencionado de la labor política, más allá de representar y velar por los intereses ciudadanos. Ajá. Y dijo que va a ser una CNDH incómoda e implacable. Pues ojalá así sea, ojalá así sea. Digo, la verdad es que lo que esperamos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no sé tú qué opinión tengas, no sé qué opinión tengan tus amables televidentes, pero en muchas ocasiones se cae en la crítica de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues se dedica a defender delincuentes, ¿no? Sí. Y me parece que este nuevo ombudsman tiene que quitarle esa calcomanía que trae pegada la Comisión Nacional para verdaderamente defender los derechos humanos de todos, ¿eh? Sí. Porque digo, obviamente, cuando detienen a algún delincuente, aunque lo agarren en flagrancia, puede ser un presunto culpable. Puede ser un presunto culpable, pero se le tienen que respetar sus derechos. A lo mejor algunos estarán riendo y diciendo que, bueno, pues los delincuentes no tienen derechos. No, me parece que sí tienen derechos, se tienen que respetar, sobre todo, Eric, porque
estamos hablando de que lo que queremos en México es de que se respete la ley y que prevalezca el Estado de Derecho, ¿no? Sí. Entonces, esto es el gran reto que tiene el Ombudsman. Hay algunas propuestas, por ejemplo, que ya le hicieron llegar, en este caso, de intelectuales como la Laura Magaloni o Carlos Elizondo Mayer Serra, que ellos mencionan que la dificultad que tienen las personas de escasos recursos, sí, de defenderse en un juicio, cuando inician un juicio en su contra, cuando padecen alguna circunstancia, y que pues ojalá la Comisión Nacional pudiera ser también, pudiera velar por esos intereses de las personas, tal vez con abogados que pudieran darles asesoría o que incluso pudieran pues llevarles el caso, ¿no? Dirás que cuesta muchísimo dinero, pero estamos hablando que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sí, son más de 1,000 millones de pesos al año lo que tiene de presupuesto. Me parece que bien valdría la pena que hubiera una efectividad, ¿no? Por lo menos. Efectividad, sí, por supuesto. Oye, ¿y qué crees o cuáles tú enumerarías que son los desafíos del titular? De este nuevo titular de la comisión. Miren, primero, ¿a qué se enfrenta en este grave estado de crisis? En primer lugar, con el desprestigio que viene acarreando la Comisión Nacional, sí, ¿no? Este hecho de que la ciudadanía ve... Básicamente ahí podríamos concentrar todo. Exactamente, exactamente. Recuperar credibilidad. Exactamente, en varios puntos, ¿no? El hecho de que la ciudadanía ve a Derechos Humanos muy cercana al poder, y otra que la ve como un órgano que está defendiendo a los delincuentes. Y eso fue justamente lo que él dijo, que era una actividad comodina y ventajosa para intereses del representante. Por supuesto, y esto es un problema que tiene que ver pues mucho más allá de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Sí. Y que se ha presentado en estos actos vandálicos de las marchas por Ayotzinapa, en algunos de los casos de los supuestos anarquistas. En esta última marcha del 1 de diciembre, por ahí Francisco Garfias, columnista del Excelsior, sí, mencionó que fue un pésimo debut de Luis Raúl González Pérez el hecho de que se hayan creado vallas humanas que hayan impedido a los policías hacer las detenciones masivas. Yo no estaría tan seguro, porque habría que ver el contexto, ¿no? Sí. En muchas ocasiones los policías todavía no están entrenados para detener de una manera en la que se respeten los derechos humanos, y a veces sí, pues van a parar a prisión pues personas que estaban en las marchas pacíficas, se juntaron por ahí los anarquistas, y pues en el problema pues tú también le corres, ¿no? Ajá. Y pues resulta que allá el policía te agarró. Entonces habría que ver, pero sí, sí es un problema muy delicado. Es un problema muy delicado porque tampoco el gobierno de la República, pues, o en este caso el gobierno del Distrito Federal, pues tampoco pueden dejar de aplicar la ley y permitir que se sigan cometiendo actos vandálicos, ¿no? Exacto. Oye, ¿y tú qué opinas de que Luis Raúl González Pérez, en su toma de protesta, dijo que va a proponer al Congreso de la Unión eliminar la reelección para presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para evitar que no se politice? Bueno, pues me parece que eso sería una medida muy adecuada, ¿no? Sí. Es una medida muy adecuada porque hay que recordar que el que da el voto de calidad, o sea, quien ratifica al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es el Senado de la República. Sí. Entonces, sí se puede pervertir esta labor. Ah, okay. De que tú en 4 años o en 5 años ahorita no me queda muy claro. Exactamente, tú haces buenos amarres, haces buenas relaciones, te comportas, digamos que terso con los intereses del poder, con quienes saben que en un determinado momento pues te van a dar el voto para la reelección, ¿no? Okay. Por supuesto que sí, me parece que se tiene que quitar esas ataduras para que pues el presidente de la Comisión Nacional pues vaya por todas en el periodo que tenga. Perfecto, vamos a hacer una pausa comercial. Les recuerdo que estamos en redes sociales para que envíe todos sus comentarios. Ya regresamos al capítulo 77 en 1x1. Ya regresamos a 1x1.